luz de luna y botones de cerezo. Buenas tardes, dormitorio para hombres de la Universidad Nekomi. ¿Sí? ¿Con mi maestro Tamiya? Está fuera por el momento. Sí. Debe estar de regreso aproximadamente a las 6. Sí. Claro que sí. ¿Del señor Yoshida? Se lo diré. Creo que no debería tomar sus mensajes telefónicos. Y ahora que lo pienso, ni siquiera he comido. Tengo mucha hambre. Si quieren que reciba sus mensajes, al menos podrían tener la amabilidad de dejarme un poco de comida. En fin, tendré que pedir comida a domicilio. Bien, me conformaré con fideos fritos y empanadas. Restaurante Arafuku. Hola, quiero ordenar algo de comer a domicilio, por favor. Lo lamento, no tenemos servicio antes de las 5. No me diga eso, señor. Bueno, en ese caso tendré que pedir comida rápida de Fukushi. El restaurante se encuentra cerrado. ¡No puede ser! ¡Voy! El siguiente. ¡Contesten! ¿Dónde están todos? Sí, buenas tardes. Hola, este es el servicio de asistencia de las diosas. ¿Qué? No, perdona, me equivoqué. No. ¿Hola? ¡Contesta! ¡Contesta! ¿Qué conteste? Buenas tardes. Por favor, no te asustes. Keiichi Morisato. Disculpa por no presentarme antes. Mi nombre es Belle Dandee y soy una diosa. Es un placer, Keiichi. ¿Eres una diosa? Así es. No es posible. ¿Esto es una broma? Verás, nuestro trabajo es ayudar a todas las personas que se encuentran en graves problemas como tú lo estás ahora. Pero si yo solamente tengo hambre, deseo ordenar comida para llevar a domicilio, Belle Dandee. ¿Comida preparada a domicilio? ¿Ese es tu deseo? Puedo cumplir no solo eso, sino cualquier cosa que pidas, pero solamente puedo concederte un deseo, ¿lo comprendes, Keiichi? ¿En verdad puedes cumplirme mi deseo? ¿En serio puedo pedir todo lo que yo quiera y se volverá realidad? ¿Como esto? ¿O esto? ¿O esto? Todo esto es imposible. No puedo creer que realmente exista una diosa. Además, el que haya salido del espejo debió ser alguna clase de truco. Apuesto a que hicieron una abertura en el muro y prepararon todo esto con anticipación. Ya entiendo. Mis maestros están tratando de engañarme, haciéndome creer que salieron del espejo, ¿no? Saben que no puedo tener una novia, así que están divirtiéndose a mi costa. Pero, ¿por qué no puedes tener una novia, Keiichi? Dímelo. Pongámonos de pie y lo verás. Como puedes ver, yo soy de muy baja estatura. ¿Entonces tu estatura es lo único que te impide conseguir una novia?
¿Puedes explicarme por qué es tan importante tu estatura, por favor? ¿Acaso será verdad? Si lo es, entonces me alegro. ¡Ya lo tengo! ¡Lo que deseo es...! ¡Al fin has tomado una decisión! ¡Deseo tener a mi lado una chica exactamente como tú! ¿Ah? ¡Para siempre! Pero pensándolo bien, creo que eso es imposible. ¿Qué sucede? Quiero informarte que tu deseo ha sido aprobado, Keiichi. ¿Qué? ¿Fue aprobado? Sí, ahora el contrato entre nosotros dos ya es definitivo. ¿Para qué juntos tú y yo? Dijiste juntos, pero estás en el dormitorio de los hombres. No habrá problema. Verás, en cuanto un nuevo contrato es completado, el Poder Supremo comienza a trabajar de inmediato. ¿Dijiste el Poder Supremo? Sí, aún para las diosas sería imposible oponerse al Poder Supremo. De todos modos, es imposible para las mujeres entrar al dormitorio de los hombres. Va contra el reglamento. Quien se atreva a romper esa regla es expulsado inmediatamente del dormitorio, así que... Sí, lo comprendo. Sin embargo, me parece que ya es muy tarde. El Poder Supremo ya se encuentra en actividad ahora mismo. ¡No es cierto! ¡Dime a qué te refieres con eso! ¿Cumpliste con tu obligación de vigilar el dormitorio? Bueno, maestro, ¿puedo explicar esto? Escúchame muy bien. ¿Conoces la regla número 36? Quien viole una regla del dormitorio será... Quien viole una regla será... Quien viole una regla será expulsado. ¡Se lo merece! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! Cuando tengas un nuevo domicilio, te enviaremos tus cosas que eche, así que no vuelvas jamás. No, no puedo creerlo. Este es el Poder Supremo del que te hablé. Comienza a funcionar cuando hay peligro de que nos separemos. ¿Acaso soy una molestia para ti? No, si una muchacha tan bonita como tú está conmigo, estoy bien. Primero, debemos encontrar dónde vivir. Es inútil permanecer aquí, ¿no crees? ¡Claro! Espera, debemos hacer algo acerca de tu vestimenta. En verdad, es muy hermosa, pero ¿no crees que es demasiado llamativa? Sí, tal vez tengas razón. En ese caso... ¿Esta te parece mejor? Claro, sí. Sí, te ves bellísima. ¿Cómo hizo eso? Claro, te entiendo. Si es diosa, es perfecta. Bueno, entonces nos vamos... Toma. Cuidado, quema. Te lo agradezco. Escúchame. Sí. ¿Por qué entre todas las personas del mundo viniste conmigo? Me imagino que todas, absolutamente todas las personas también quisieran ver sus sueños hechos realidad, ¿verdad? Así es.
Sin embargo, se requieren cualidades especiales y una evaluación para que esto suceda. No todos pueden ver realizados sus deseos. ¿Eso significa que yo tengo esas cualidades especiales? Solamente podemos consumar un contrato con aquellas personas que califican completamente. Entonces, ¿puedes quedarte conmigo para siempre? Sí. Pero, ¿el contrato puede disolverse de manera que tú tuvieras que regresar? Eso no lo sé. Pero mientras tú sigas necesitando de mi presencia en este lugar, Keiichi, no habrá problema. Comprendo. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer ahora? Recuerda que ya no tenemos ningún lugar donde vivir. Vamos hacia el oeste. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el oeste? Sé que allá podrás encontrar lo que buscas. Vámonos. Claro. En la próxima salida ve a la derecha y luego da vuelta a la izquierda en la siguiente esquina. Sí, de acuerdo. Después de 50 metros, gira a la derecha y encontraremos una tienda en la cerca de la izquierda. Después del semáforo, gira a la izquierda y luego sigue de frente. Gira a la derecha, después del tercer semáforo y a la izquierda donde está la librería. ¡Ay, ya me confundiste! ¡Repítelo! Después de 50 metros, gira a la derecha. ¡Ay, eso estuvo muy cerca! ¿Te encuentras bien, Beldali? Siento mucho no haber empleado mis poderes para anticiparlo. No te ves muy bien. ¿Qué tienes? Va a llover. Aproximadamente un kilómetro más allá se encuentra un viejo templo, Keiichi. Debemos llegar. Oye, espera, no te duermas. Parece que ya se durmió. ¿Un templo viejo? Ah, ya recuerdo cuál es. Al fin llegamos. Me pregunto si podremos entrar sin avisar antes. ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Enfermará gravemente si la dejo así! Debo hacer algo, está empapada. No puede ser, mis maestros empacaron solamente basura en mi maletín. ¿Qué será de mí? Eso es, esto es excelente, sí. ¿En dónde? Debí imaginar que no habría forma de usar aparatos eléctricos en este lugar. Me pregunto por qué se durmió tan repentinamente. No me siento bien. Siento que me desmayo. ¡Cielos, Keiichi! ¡No, por Dios! ¡Tiene fiebre! Todo es culpa mía.
Gracias al cielo. Si el espíritu de este lugar se encuentra presente, puedes volver a ser tan hermoso como alguna vez lo fuiste. Vuelve atrás y retuerce el filamento de la memoria. Aún así, mil hombres olvidan la belleza que tuviste. Tú y yo no permitiremos que salga de nuestro corazón. Abandona tu marchito cuerpo y renace. Tú que una vez fuiste bello, tu amo ha regresado. Ya pudiste recordarlo, después de todo. ¿Dónde estoy? No recuerdo que este templo fuera tan bonito. Buenos días, Keiichi. ¿Ya te sientes mejor ahora? Sí. ¿También hiciste esto con tus poderes? Sí. ¿Pero tú crees que sea apropiado que usemos este lugar para vivir? Sí, por supuesto. He recibido permiso para usarlo como nuestra vivienda a partir de este día. ¿No es maravilloso, Keiichi? Sí, ya entiendo. Tus poderes son realmente asombrosos. Creo que debemos conseguir las provisiones necesarias para vivir. ¿No piensas igual? Sí, hagámoslo. Creo que este mobiliario será suficiente para nosotros dos por ahora. Ay, gasté mucho dinero para pagar todo esto. Pasará una semana antes de que mis padres me envíen más dinero. ¿Qué voy a hacer? No habrá problema. Estoy segura de que pronto vas a recibir buenas noticias. Puedo sentir a la buena suerte volando a tu alrededor como una hermosa mariposa. Por favor, quiero verte feliz. Si tú lo dices, entonces no voy a preocuparme. Seguro todo saldrá muy bien. Entonces, si voy a vivir con el Dandy, solo nosotros dos, significa que... No debo hacerlo. Ella es una diosa. Gritará. Podría pasarme algo malo. Keiichi, creo que iré a preparar un poco de té. ¿Qué? No, permíteme que te ayude. ¡Ah!
Beldandy, escúchame, yo... ¿Qué necesitas? Yo... ¿Quién está ahí? ¡Cielos! En verdad soy inoportuna. ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí, Megumi? No pienses... ¡No! Hay una explicación. Disculpen por la interrupción. Vaya, Keiichi, estás viviendo con una muchacha y para colmo es una extranjera. ¿No eres demasiado extremista? ¿Deberías controlarte más? Escúchame. Definitivamente me quedaré a vivir aquí a partir del día de hoy. ¿Piensas quedarte a vivir aquí? ¿Quién es nuestra invitada? Es mi hermana menor, Megumi. No se preocupen, chicos, comprendo bastante bien. No me voy a entrometer en su camino, hablo en serio. Solamente vine a verte porque me ayudarías mucho si me permitieras quedarme por una semana para poder buscar un apartamento cerca de aquí. Por favor, hermano. ¿Por qué haces esto? ¡La universidad comenzará en abril! ¿La universidad? ¿Cómo creciste tan rápido? Por favor, solamente me llevas un año de edad, ¿recuerdas? Sí, pero Megumi, ¿cómo pudiste saber que me encontrarías aquí? Cuando fui a tu dormitorio, me dijeron que ya no vivías con ellos. Les pedí la dirección y me enviaron aquí. A decir verdad, estaba pensando en pedirle a mi tío el favor de quedarme a vivir con él por un tiempo, pero este lugar es muy amplio y muy silencioso y además sería peligroso que viviera sola. Si vivo con ustedes dos, voy a estar muy segura, ¿no lo crees? Sí, pero yo no voy a estar tan seguro. Qué mala suerte. A este paso arruinaré esta magnífica oportunidad. Y si no tengo cuidado, Megumi descubrirá que Beldandy es una diosa. ¡Qué horror! No te preocupes. Jamás voy a decirle a mamá que ustedes dos están viviendo juntos. ¿A qué te refieres? ¡Te equivocas! ¡Esto solo es...! ¡Qué cosa! ¡Dime! ¡Qué cosa! ¡Keiichi, no hay por qué ocultarlo! ¡Dime! A mí me parece que los tres podemos ser muy felices viviendo aquí un tiempo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Eres muy generosa! ¿No serás una diosa o algo así? Pues verás, la verdad es que yo soy una... ¡Sí! ¡Puedes quedarte! ¡No te preocupes! ¡Todo está acordado! ¡Yo te cuidaré! ¡Sí! ¡Se entienden muy bien! ¡Ah! Por cierto, yo soy la hermana menor de Keiichi, Megumi Morisato. ¡Es un placer! Gracias. Mi nombre es Beldandy, Megumi. ¡Es un placer! ¡Lo olvidé! ¡Toma! ¿Qué es...? Mamá me lo dio para mis gastos mientras estoy lejos de casa. Te lo obsequio, Keiichi. ¡Al fin dinero! Beldandy, creo que estamos salvados. Eso es magnífico. Te felicito, Keiichi. ¡Keiichi! ¡Vinimos a felicitarte por tu nueva casa! ¿Pero quién es esa muchacha? No, espere, no piense mal, maestro. ¡Abusivo! ¡Te aprovechas de otra chica cuando ya tienes una tan bonita! No, ella es mi hermana, maestro, se lo juro, es mi hermana. Oye, ¿pero por qué no me lo dijiste antes? Si usted es maestro de Keiichi, también va a ser el mío, ¿no es verdad, señor? Mi nombre es Megumi Morisato, soy la hermana menor de Keiichi y voy a ingresar a la Universidad Nekomi esta primavera. ¡Eso es fantástico! Entonces vas a inscribirte al club de motociclismo, ¿verdad? Pues, lo pensaré. Megumi, ¿te inscribiste a la misma universidad que yo? Así es. Escúchenme todos, para celebrar que Keiichi tiene casa nueva y que Megumi se inscribió a la universidad, hagamos una fiesta, amigos. ¡Sí! Vaya, ahora que creí que podíamos estar solos. ¡Keiichi! ¡Ven acá a brindar con nosotros! Keiichi, ¿podría quedarme contigo aquí afuera solo por un momento? Claro.